Hola, oigan, estamos muy felices de estar esta noche con ustedes, aquí celebrando a los niños y a las niñas desde el Fondo de Cultura Económica. Y hoy, en esta pasión por leer, tenemos con nosotros de invitada, nada más y nada menos que a una autora que en el Fondo de Cultura queremos mucho. Miren, ¿qué les puedo decir de los libros hermosos que seguramente ustedes identifican y que han leído y que el Fondo de Cultura ha tenido la fortuna de publicar? Alicia, ¿cómo estás? Hola, pues muy contenta de estar aquí, de estar contigo y de estar esta noche en que estamos festejando a los niños. Y bueno, pues yo te quiero preguntar sobre esta nueva novela, Pantera Leo, que es tan hermosa. No sé, el primer capítulo empieza diciendo que es un nuevo territorio. Y yo quisiera saber si esta novela para ti de alguna manera también fue un nuevo territorio. Sí, fue un nuevo territorio. En realidad, tengo un tiempo explorándolo, ¿no? Este territorio donde la magia son los otros, ¿no? Donde la magia es la amistad, donde lo importante son los vínculos, ¿no? Entonces, pues sí, fue un nuevo territorio, lo escribí antes de la pandemia, pero curiosamente siento que hay muchos elementos para este tiempo de encierro. Entonces, Sí, creo que los personajes enfrentan situaciones complicadas, ¿no? Donde hay que como adaptarse, pero tal vez tú dices, bueno, cambiaste la magia por como la amistad y otras cosas que también son de alguna manera mágicas, y esta parte científica como de los animales, ¿no? Y que no somos nada distintos de ellos. ¿Cómo es esto en la novela? Ah, bueno, ahí cuenta, todo empieza con un juego, como empieza el conocimiento. El conocimiento siempre empieza jugando. Empieza desde la curiosidad, desde preguntarnos unos por otros. Y aquí mi personaje va con sus papás al zoológico y se les ocurre empezar a imaginarse cuando están comiendo en un espacio así como de picnic, que hay muchas familias alrededor, y empiezan a jugar a imaginarse qué clase de changos son cada familia, ¿no? Qué clase de animales son, a quiénes se parecen. Y entonces esta exploración de los animales, que además ella comparte con su papá, sobre todo, es una pasión que comparten, y además el papá sabe mucho sobre el comportamiento de los animales, les permite como ir explorando a las gentes. Entonces tienen entre ellos este juego de ir haciendo su lectura del zoológico en el que cada uno está, ¿no? Y eso es hermoso porque yo no sé, como escritora, ¿cómo te ayudó a caracterizar también a los personajes que Julia, la protagonista, se va encontrando en su camino? Y se me hizo tan preciso la maestra, que es como la jirafa, bueno, ella misma, que es Pantera Leo, y bueno, otros personajes, ¿no? La Pantera Tigris con la que se tiene que enfrentar en un combate. Maruca Macorra. Maruca Macorra. ¿Como escritora también te ayudó para caracterizar a los personajes? Pues mira, se fue sumando, se fue volviendo una forma de describirlos, ¿no? Una forma de describir estos comportamientos, ¿no? Ir descubriendo que por aquí hay un koala, ¿no? Y que el koala, pues curiosamente se parece mucho a los niños con síndrome de Down, porque tiene una infancia muy larga, muy larga, muy larga. Y su aprendizaje es lento, pero aprende muy bien. Entonces, como que para mí también fue ir descubriendo, ¿no? ¿Quién era quién? Me sirvió mucho. Me sirvió narrativamente y me sirvió para entender a mis personajes, ¿no?
Y yo creo que a los lectores también los hace más entrañables todavía, porque nos revelas detalles muy profundos y muy hermosos de cada uno de esos animales, ¿no? No es nada superficial, es profundo. A ese koala, bueno, te dan ganas de abrazarlo, que seguramente es lo que sucede. Y a la maestra jirafa, bueno, es maravilloso. Sí, esa es maravillosa, porque además, como las jirafas, está siempre atenta, porque es la que puede ver con más perspectiva, ¿no? Entonces, por eso esa parte me gusta mucho, porque es la maestra de fotografía, la jirafa, quien le enseña a ver. Sí. Entonces, bueno, esa parte me gustó. Me gustó en el proceso de irlo descubriendo, porque yo no lo sabía, lo fui sabiendo en el proceso. Eso de la fotografía también creo que es una cosa hermosa. Fíjate, se me hace curioso, ¿no? Ya hemos podido disfrutar un libro muy hermoso tuyo, que es justamente El cristal con que se mira. Y al conocer a esta maestra Twiga, que además justo de pura casualidad, bueno, le dicen jirafa, ¿no? es justo la maestra que te enseña que las cosas son desde el cristal con que se mira, ¿no? Y la fotografía, ahí también, ¿cómo pensaste que fuera esta la maestra de fotografía y que la fotografía iba a ser esta manera también de empatizar, de mirar, de comprender? Pues mira, mi hermana toma fotos, como tú sabes, y es muy buena fotógrafa, y yo he ido viendo cómo se afina su mirada en la medida en que toma más fotos, ¿no? Cómo ha ido aprendiendo a ver. Entonces, ver esto en mi hermana, por un lado se me antoja mucho aprender yo, pero además también me sirvió para, porque era algo que Julia tenía que aprender en este proceso. Julia era una niña, de alguna manera, donde todo estaba muy acomodadito, sus papás la quieren mucho, es una niña que le va bien en todo. Entonces, cuando tiene que cambiar de escuela y ya no es el centro de todo ella, tiene que aprender a mirar, tiene que aprender a ver a los otros de otra manera, y la fotografía le enseña, ¿no? Pero porque la maestra es una maestra extraordinaria. Todas las maestras de la escuela le dan algo, ¿no? Sí, incluso Doña Etcétera, que la verdad, qué buen nombre, porque sí, estamos acostumbrados luego que les ponemos esos apodos a nuestros maestros, pero ahí con mucha sutileza la vemos aparecer en su apodo constantemente, ¿no? Muy divertido. Oye, Alicia, dijiste que Julia era como el centro de todo y justamente sale de ese lugar cómodo. Y justo hay una metáfora hermosa, ¿no? Frente al león, frente a Pantera Leo, ella escucha la voz del león que le dice, busca tu centro. Y se me hace hermoso como de salir del centro a buscar su centro. ¿Qué nos dirías de eso? Se me hizo de una profunda sabiduría. Pues mira, se fue dando en la historia, ¿no? A Julia, bueno, sus papás se van de viaje, y como se van de viaje, ella se tiene que quedar con su tía, que al principio parece una aventura muy fácil y muy divertida, pues luego vemos que convivir no es tan fácil, y ella va dejando de ser el centro de todo, en la casa, en la escuela, con sus amigos de la otra escuela, que ella tenía un lugar importantísimo ahí, al que pensaba volver, y luego va viendo cómo, bueno, pues las cosas van tomando un lugar nuevo, ¿no? Hasta el niño que le gusta es más amigo ahora de su amiga, de su mejor amiga. Entonces,
cuando ella no, ya no es el centro externo alrededor del cual giran los demás, tiene que empezar a buscar su centro, tiene que empezar a buscar quién es ella. De alguna manera, ella se siente profundamente identificada con Pantera Leo, con el león del... Y enfrentarse a Pantera Leo, pues es enfrentarse a sí misma. O sea, ¿quién se lo dijo? ¿La pantera? ¿El león o ella? O ella se lo dice a sí misma, ¿no? Además, hay también una identidad entre el león y el padre, ¿no? Entonces, bueno, ahí se van juntando cosas que no las ves hasta que ya terminaste de escribir el libro, porque la verdad no es que yo lo pensara, es que así fue saliendo. Yo creo que nuestros lectores que nos están escuchando seguramente, bueno, les estamos dando ya unas pistas bárbaras, ¿no? Para también entender esa parte, bueno, sentir esa parte profunda y simbólica que tiene la historia. Pero la historia tiene muchas aventuras muy, muy divertidas. Tal vez le estamos dando por hecho como si todo el mundo conociera de qué se trata. A lo mejor podríamos contarles un poquito... ¿De qué se trata la historia? ¿Cuáles son las aventuras, las peripecias que suceden aquí? Pues sí, bueno, ya dijimos que los papás de Julia se van de viaje, se van a terminar una cuestión académica de los dos, van a presentar su tesis y ella se queda con una tía. Es una tía la que realmente quiere mucho, pero con la que nunca ha convivido tan de cerca. Y entonces, al cambiarse, además tiene que cambiar de escuela, tiene que ir a una escuela donde no conoce a nadie. Y entonces, bueno, pues todo se le va moviendo, va dejando ella de estar en ese lugar cómodo donde ella sabía cómo reaccionar frente a todo, ya lo tenía todo muy pulidito, pero pues aquí no. Resulta que empieza a tener problemas con su tía, empieza a tener problemas con una niña del salón, que es se llama Maruca Macorra, ya desde el nombre lleva la fama, es una terrible. Y entonces, esta niña, que es una niña muy linda, que todos los profesores piensan que es muy lista, en realidad es una manipuladora espantosa que trae asoleado a todo el salón. Y bueno, en medio de todo esto, desde que se encuentran la primera vez, es un encontronazo. Porque Julia no está dispuesta a que le den órdenes, no está dispuesta a que se coman su lunch, y no está dispuesta a nada de lo que Maruca Macorra está acostumbrada. Y entonces allí empieza un enfrentamiento entre ellas dos muy fuerte, y que hace crisis cuando le roba un trabajo escolar. Ahí es cuando hace crisis el enfrentamiento. Pero para resolver ese enfrentamiento que se da cuando le roba su trabajo sobre una monografía sobre un león que ella hizo con muchísimo cuidado, y entonces siente que se le desmorona el mundo porque nadie le cree, la maestra no le cree, sus compañeros no la apoyan. No, pues sí, imagínate. Enfrentarse al personaje que engaña a todos y que es más, así, tiene una imagen que no se rompe, ¿no? No, pero además no solo eso, su tía tampoco está dispuesta o tan dispuesta a ir a enfrentar a su jefe, porque Maruca Macorra es hija del jefe de la tía, entonces la tía preferiría que no hubiera ningún conflicto entre ellas, ¿no? Entonces, pues ninguno de los aliados naturales que tiene o que ella creía tener está respondiendo. Entonces ella tiene que buscar nuevas alianzas. Y empieza a hacer nuevas alianzas.
Y es así como, ya no les vamos a contar cómo resolver la bronca, pero pero el asunto es cómo para resolver ese problema todos tienen que crecer un poco. Todos sí. tienen que crecer un poco. Crece la tía, crece ella, crece Maruca Macorra, crece la mamá de Maruca Macorra, crece la señora de la papelería, crecen las maestras, crecen los compañeros. Entonces, cada quien un poquito, pero juntos cambian las cosas. Entonces, creo que ahí es como lectores, cómo conectamos con cada uno de los personajes, ¿no? Porque de alguna manera también nosotros creo que en este momento estamos enfrentando un montonal de cosas difíciles. Creo que los niños y niñas que se acerquen a leer Pantera Leo seguramente se verán reflejadas en muchas de las dificultades que tiene que enfrentar Julia. Y los adultos también, creo que a veces somos un poco la tía Sofía, a veces somos un poco los papás, que bueno, en este caso los papás son maravillosos, pero están lejos. Somos un poco, ay, ¿sabes quién nos falta? Esa abuela hermosa que aunque, ¿sabe? Yo sé que no es un personaje principal en esta novela, pero tus abuelas en otras novelas y en estas son maravillosas. Y entonces por eso la traigo a colación, porque sí, una abuela que... Las abuelas, no tenemos que educar, nada más tenemos que apapachar, y eso es lo que hace la abuela de Julia. Decías hace rato que platicábamos del regalo que le da a la mamá, a la abuela, ¿no? Que dices... Y tú lo relacionabas con el regalo de Camila. Y es que yo creo que los niños siempre están buscando que lo que dan sea apreciado. O sea, muchas veces los adultos pensamos que lo que tenemos es que darles a nuestros hijos muchas cosas, ¿no? O sea, que nos toca a nosotros como adultos dar. Pero yo creo que lo más importante que le puede pasar a un niño es que lo que él dé sea apreciado. Entonces yo creo que por eso hay esta cosa de la búsqueda de los regalos en mis cuentos, ¿no? Porque me parece que lo que es muy importante para Julia en el cuento, cuando le prepara el regalo a la abuela, es que la abuela lo aprecia. Es que todos aprecian participar en ese regalo que ella inventó, porque además es un regalo con el que en el que todos los demás tienen que participar. Y entonces, ella logra convocar a todos de una manera preciosa, preciosa. Entonces, bueno, allí va eso. También está, hay otra aventura en la que ella tiene que bajar a un pozo profundo. Bueno, ahí vamos a dejarlos intrigados porque eso está fuerte para que cuando lleguen a esa parte la vivan como la viví yo por primera vez. Muy bien. Oye, Alicia, justo yo me acuerdo alguna vez, a propósito de otra de tus novelas que yo quiero mucho, mucho, que es La Marca Indeleble, que hablabas con los niños de una primaria sobre cómo tus nietos también, de alguna manera, siempre te enseñan cosas, son tus lectores, son tus cómplices. Y para mí las abuelas, pues siempre son también las que, como tú dices, nos apapachan, pero también son las que nos regalan las historias. Y bueno, pues tú eres abuela y nos regalas historias. Para esta novela, ¿tus nietos también estuvieron ahí de alguna manera? Pues mira, sí, estuvo muy presente Inés, porque es una historia de muchas niñas, ¿no? Hay niños, pero el conflicto predominante es entre dos niñas, ¿no? Entonces, pues Inés estuvo muy presente, por eso se lo dediqué a ella, con todos los abrazos que la pandemia nos robó.
porque siento que, pues sí, que nos hemos extrañado las dos en este, en todo este proceso, o que vemos las posibilidades cada vez, nos estamos juntando un poco más, cada vez hemos tenido reuniones en Nepantla, ahí donde al aire libre podemos estar todos, pero a mí todavía me faltan los abrazos. Sí, así es, yo creo que a todos, pero ay, tu Pantera Leo es, creo, como muchas de tus otras novelas, también a fin de cuentas un abrazo, porque nos encontramos con personas. Bueno, yo que quisiera abrazar a las maestras, a los personajes que aparecen en esta novela, y pues espero que así, pues que la lectura sea una forma también de abrazarte y de que tú nos abrazas con esta historia, ¿no? Pues mira, yo tengo la esperanza de que este libro le sirva a algunos niños para prepararse a volver a clases, para volver a pensar en la escuela como un espacio de relación y como un espacio de convivencia importante, donde hay conflictos, pero los conflictos se resuelven creciendo. Entonces, me parece que me gustaría mucho que muchos niños encontraran en este libro un caminito para volver a la escuela. Entonces, bueno, pues ojalá que se difunda mucho, como se pueden difundir los libros ahora, ¿no? Sí, Por estos medios. ojalá, yo la verdad es lo que más quisiera, porque sí, a mí, que no tengo que regresar a una escuela, me dio como muchas claves de justo eso que se dice tal vez a sí misma Julia, ¿no? Buscar su centro, encontrar sus, como sus alianzas, saber cómo reubicarse, ¿no? Y entonces la verdad yo eso espero también, que los niños y niñas y sus papás y sus abuelos y todo, porque esta novela, como todas las tuyas, son para todos, claro que son para los niños y las niñas que hoy estamos festejando, pero son para todas y todos, ¿no? Y eso es muy hermoso, ojalá que sí, que sea una buena compañera para los múltiples regresos que nos esperan después de este tiempo. Pues sí, espero que sí. Ay, Alicia, ¿algo más que les quieras decir a los niños y niñas ahora? Yo creo que ahora sí lo exploramos muy bien. Me gustó mucho tu lectura, Janet. Ay, muchas gracias. La verdad es que daría para una conversación, creo que muy larga, y me encantaría que tus lectores y lectoras también nos compartan cuando, si ya la leyeron, si están leyéndola, si la van a leer, que encuentren a través de las redes del Fondo de Cultura. Ya saben que estamos en Obras para Niños y Jóvenes en el Facebook, y que nos dejen saber sus comentarios también. Ya ven, por favor, aquí tienen a Alicia, y yo creo que ella también, yo he visto cómo en las escuelas se conmueve cuando los niños y niñas le regalan sus dibujos, sus maquetas, sus interpretaciones de su historia, sus lecturas. Nos ha tocado estar juntas en unas cosas muy hermosas, la verdad. Y yo también he visto cómo los niños querían que tú les firmaras el libro, porque cuando lo cuentas, te lo apropias de una manera muy hermosa. O sea, lo cuentas desde pues ti vamos mismo. Vamos a hacer. Muchas gracias, Alicia. La verdad es que para mí es un gustazo enorme compartir este espacio contigo, y como todos los que hemos podido compartir. Y de verdad invito a nuestros lectores y lectoras que no sean tímidos, cuéntenos cómo Pantera Leo los acompaña, las acompaña en sus regresos, en sus historias, en sus resoluciones de crisis, en las personas que están alrededor, y que también las, a veces, como aquí sucede, que hasta el personaje que menos te esperas, que es hermosa, el personaje de la papelería, también te acompaña, también está, ¿no? Hay personajes muy queridos, así que no dejen de compartirnos cómo Pantera Leo les acompaña y las acompaña
y sus listas de palabras indispensables, ya verán por qué lo digo. Y también, por ejemplo, pues eso, cuando ustedes van a la escuela, ¿cómo es el zoológico que ustedes ven? ¿Con qué animales se encuentran ustedes en su vida cotidiana? Investiguen un poquito más para saber cómo nos parecemos a diferentes animales que yo creo que intuitivamente descubrimos que no sepamos bien a bien. Así que este libro creo que es una gran compañía en muchos niveles y en muchos sentidos. Ojalá nos compartan eso. Bueno, pues... Ya está. Qué pena despedirnos. Vamos a seguir 20 horas más. No, no es cierto. Bueno, pues agradecemos mucho, Galicia Molina, que estés aquí con nosotros. No, Janet, a ti muchas gracias.